oxígeno, Ayla. Necesito oxígeno, Ayla. Es verdad. Ahí en la mochila se ve que se está iluminando el nivel de oxígeno. Pero ya estamos aquí. Estamos cerca. Bien, ya está. Espera, ¿la estación me ha recargado el oxígeno? Pues sí. ¿Cómo sigue habiendo oxígeno? Bomba reguladora de oxígeno. ¿Cómo sigue funcionando esta bomba reguladora de oxígeno? ¿De dónde recibirá el oxígeno? Pues una pregunta que hay que descubrir. Habrá que saber por qué. ¿De dónde sacan el oxígeno? Quizás del hielo. Quizás en Marte esté recogiendo hielo del fondo de alguna parte de Marte y la esté convirtiendo en oxígeno. Vaya, pues sí que se lo han montado bien, ¿eh? ¿Qué es esto? Ve al arca con la esperanza de encontrar a los demás. ¿Qué es esta instalación 0 de 3? A ver, ¿se puede mirar algo? Ahí. Excavadora, grúas. Parece una cantera. Da la impresión de estar abandonada y muy deteriorada por las tormentas de arena hace mucho tiempo. Tenemos que cruzar al otro lado para llegar al arca. Será mejor buscar un transporte. ¿Pero dónde? ¿Por qué no me puedo mover? Ah, vale. Un rover. Esperemos que funcione. ¿Cómo subo hasta allí? Un rover. Solo ella lo ve. ¿Dónde está? Es que yo no lo veo. Vamos a descender hasta allí para hacer... Ah, el ascensor. Vale, esas son las tres cosas que había que... Que había que encontrar. O sea, hay que llegar hasta allí, subir en el ascensor y el rover, que yo sigo sin saber dónde está, tiene que estar arriba. O al revés. No sé si el rover está abajo y hay que llegar con él al ascensor. Vale, una pregunta es, ¿puedo volver a entrar? No. O sea, el oxígeno es el que tengo. El juego sigue siendo espectacular, ¿eh? Gráficamente sigue siendo una pasada. Ah, no, 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 no. No quería hacer eso. Adiós. Mira, ya llegué al fondo. Qué rápido. Vale, ya veo que este juego es de los de... Si chocas contra algo, te vas resbalando, ¿eh? O sea, si yo voy así... ¿Ves? Le vas resbalando por toda la pared. Eso no es muy... Muy realista. No es muy realista, de que digamos. Si, se supone que si tú te estrellas... No vas resbalando por toda la pared. Ah, hay que tener mucho cuidado. Thank you.
aquí está, por esto el padre le enseñó a usar los piolets. Vamos hacia abajo, me imagino. Mantén pulsados ambos para salvar la caída. Vale, o sea que me puedo tirar y pulsar. Eso es. Se ha clavado, ¿eh? No, todavía no me puedo soltar. Por si acaso, ahí. Y ahora puedo bajar por esta pared. ¡Ey, ey! No hizo lo de los dos piolets, no sé. No lo hizo. No, tampoco lo hizo. Y aquí no sirve, solo sirven esas paredes. Voy a probar otra vez. Vale, parece que si dijo que el personaje se caiga demasiado tiempo, ya no se puede enganchar. Solo es durante un momento, nada más. No. No. Ahí no me va. Pero bueno, por lo menos no se murió. Vale, esto que... Ah, ya decía yo, esto es un salto con enganche, seguro. No, no. Pues...
difíciles en volver a engancharse. Súper complicado. Vale, voy a probar lo del salto. Ya que me han matado aquí, me da igual. Solo para saber si se puede o no se puede. A ver, ¿puedo saltar? Puede que sí. Puede que sí se pueda. Sí se puede, pero uff. Le pillo el tranquillo a esto, ¿eh? Tendré que bajar aún más. Ahora... ¡Ah! Menos mal. Es que... No te puedes dejar caer... Más que un metro. Como se caiga más, ya no engancha. Supongo que puedo dejar caer por aquí. Ah, pues no se cae. Ni siquiera se resbala. Yo pensaba que repararía hasta abajo. El oxígeno se está gastando. Cuidado. Cuidado que sí que se gasta. No puedo... No puedo pasear por aquí demasiado. Mira, aquí creo que se va a recargar. Este es el ascensor. El ascensor no parece operativo. Tiene que haber una forma de activarlo, vale. No iba a ser tan fácil. Ahora recárgame el oxígeno. Sí. Y aquí hay... Es como era un... Ah, el descifrado este es un rollo. Lo que me costó la última vez. Pero bueno, hay dos fijas. Ese va a ser más fácil. Allá va. Ah, que hay más de uno. Ya decía yo, esto no... ¿Por qué ese no hace nada? Este no se mueve. ¿Por qué? Haga lo que haga. Ah, es que tengo que estar más lejos aún. Este es... Tengo que estar lejos. Ahora sí. Ahora un poquito más arriba. Y ahora hacia la izquierda. Ahora ya lo tengo. ¿Qué se supone que estoy mirando, Ayla?
Ahí está. Déjeme, por favor. He cometido un error. Por favor, señor Johansson, cálmese. Tengo que volver a la Tierra. Venir aquí fue un error. Yo solo quiero... Isaac, estás confuso por el criosueño. Intenta calmarte. No necesito calmarme. Tengo que volver a por mi hija. Sé que no eres tonto. En tu interior eres consciente de lo que dices, que lo que dices no tiene sentido. Por favor, William, déjeme volver a la Tierra. ¿Y qué crees que pasaría, Isaac? ¿Cómo crees que te recibirían? ¿Con víteres o con una escolta policial? Aunque vuelvas, no estarás más cerca de ver a tu hija. Sé que lo sabes. Tú y yo, si alguna vez regresamos a la Tierra, nos tratarán como criminales de guerra. Nos considerarán traidores a la raza humana, no sus salvadores. No volverás a ver a Cathy tras los barrotes de una celda. Solo volverás a ver a Cathy tras los barrotes de una celda. Escucha. La cantera produce a un ritmo unos 20 millones de toneladas métricas. ¿Pero de qué? Desde hace 3 años. Lo hemos construido, Isaac, gracias a tu diseño, a tus cálculos, a tu visión. Y ahora estás aquí, con el Arca Vita, ni más ni menos. Imagínate lo que puede llegar a hacer Outward, a crecer. Te convertirá en lo que habíamos soñado. Siento haber tomado aquella decisión tan cruel. Y si podemos traer a algunos elegidos de la Tierra, me aseguraré de que tu hija esté en ese grupo. Pero antes tenemos que concentrarnos en el presente. Te necesitamos aquí, Isaac. ¿Puedo contar contigo, viejo amigo? Primero descansa. Prepararemos tus dependencias en los hábitats para que te aclares las ideas, ¿de acuerdo? Vale. Vale, tengo 2 de 7 de asuntos de familia. Cuando el padre estaba entrenando a sus hijas, no era para ir a la Luna, sino para venir a Marte. Eso ya estaba planeado, pero él no se lo había dicho. Por eso la entrenaba con los Piolets. Cuando le preguntó, ¿hay montañas en la Luna? Él dijo que no había. Entonces, ¿para qué me entreno con los Piolets? Pues porque no ibas a la Luna. Se suponía que iba a traerla a Marte. Vale, a ver. Salimos al exterior. Espero que pueda volver a entrar. Sí, creo que sí. Si tengo un sitio donde pueda entrar para recargar oxígeno, mucho mejor. Una torre streaming. Outward disponía de red de emergencia en sus instalaciones. Tenemos que conectarla para activar el ascensor. Pues vamos allá. Vale, ahora la pregunta es... Oye, ¿esto qué es? Grúa derribada. Esto no lo ha provocado solo las tormentas de arena. También hay indicios de derrumbes por todas partes. ¿Era un entorno de trabajo seguro? Lo que me gustaría saber a mí
es qué es lo que estaban... Esto es una cantera, pero ¿qué estaban recogiendo de la cantera? Estoy viendo eso que está girando, que parece un panel solar. Ya estoy viendo que voy a tener que saltar. Vale, una conversación entre Merlin y Naoki. Mer, ¿has puesto la oreja? MacArthur se ha enterado de que Isaac perdió un ASE de camino hacia aquí. Aquí hay ASE a expuertas. Este es distinto. ¿Por qué? Te lo digo si me prometes que quedará entre nosotros, ¿entendido? Ya me conoces. Desde que partimos hacia Marte, todos los datos holográficos de nuestro ASE están encriptados y solo los ASE del Consejo Lunar pueden ver las imágenes. Por lo visto, el ASE de Isaac no está aquí. ¿Cómo sabes todo eso? Yo escribí el código. ¿En serio? Siempre me olvido de lo guay que eres. Vale, por eso... Okay. Ace... Puede descifrar los... todos los hologramas. Es el único. Plataforma oscilante. Igual puedo agarrarme a ella. Ah, con los piolets. ¡Ay, Dios! Un poco más. Y no se agarra. Le ha ido por los pelos, ¿eh? Qué poco le ha faltado. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Tengo oxígeno suficiente, vale, para darme una vuelta por aquí, a ver. Esta es la grúa. Vale, no sé si salto por ahí voy a poder volver. Esto, otra grúa. Me vuelve a recargar el oxígeno, así que... Activar la torre de screening central. Y esto es otro holograma. A ver si esta vez se me da mejor. Vale, uno. Vale, el enganche de arriba es cuando me muevo hacia izquierda y hacia derecha. Vale. Este enganche de aquí creo que es cuando subo o bajo. Así que si me muevo a la derecha, lo engancho, subo un poco. Y el otro que es cuando me acerco o me alejo. Lo que pasa es que cuando me muevo en un sentido, el otro también. Ya le estoy pillando el tranquillo a esto. Aún parece increíble, Isaac. Ni en mis mejores sueños imaginaría unas cifras como estas. Justificas tu reputación en cada proyecto en el que participas. Nuestro sueño se hace realidad, amigo mío. Ahí estáis. Rosa, acércate, lo estamos celebrando.
La trituradora de mineral de Isaac rinde por encima de lo esperado. Han vuelto a aumentar los hospitalizados, William, un 62% este mes. Tenemos que ampliar el pabellón médico y necesitamos más personal. Ya lo hemos hablado. No es más que un aumento puntual. No estoy de acuerdo. El personal trabaja muy duro y se agota demasiado rápido. Cada vez detectamos más síntomas de ansiedad y estrés postraumático. Y con la previsión de objetivos, tenemos que las cifras seguirán aumentando. El complejo residencial de AISA acaba de empezar. No podemos prescindir de nadie. Deja que los cure, William. Dame más espacio y más personal y podré... No podemos darle descanso a los trabajadores, ni mucho menos dispensarles de cuidados médicos. Eso solo prolongará los problemas. Es tu gente, William. Te siguen, te admiran. La respuesta es no. Os veo en la reunión semanal de esta noche. Rosa, ven a verme al pabellón médico. Quizá pueda ayudarte. Vale, lo he vuelto a añadir a la opción de dirigir una colonia. Esto no se abre. A lo mejor es que tengo que ir por fuera. Por aquí. Paneles prefabricados. Parecen paneles prefabricados para construir estructuras. Su nivel de ingeniería y productividad es muy superior al que jamás hemos alcanzado en la Tierra. ¿Cómo ha podido un grupo tan pequeño lograr tanto en tan poco tiempo? Supongo que por su padre. Por aquí nada, así que hay que seguir por esta parte. Espera, ¿esto qué es? Aquí hay una especie de enganche con una cuerda. No, ahí no. No, 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 no te caigas. Lo dicho, va demasiado rápido. A ver. Se la ha visto hasta los dientes, a ver si lo vuelvo. Ah, ahí. Vale, ahora estamos aquí.
Eso será lo que tengo que activar. Para darle energía. Allí está el ascensor. Es el receptor de la torre de streaming, okay. ¿Verdad, Ayla? Vale, vamos a activarlo. Primero vamos a cortar esto. Me puedo llevar a otro sitio. Campo de reducción de energía de MPT. La entrada de energía se reduce al contacto. Admite varios rayos. Vale, vamos a ver. Seguro que esto hay que usarlo para algo. No se activa nada. Y están. Este está en rojo y este está. Este sí está activado en azul. Pero el otro está en rojo. Por sobrecarga. Vale, yo creo que esto hay que colocarlo en el centro. Hay que cruzar. No, un poquito más a la izquierda. Por aquí. Hay que cruzarlo en el centro. Ahí está. Parece que funciona. ¿Sería más fácil hacer que esto tenga diferentes niveles de potencia? Pues no, hay que fabricar un cacharro para disminuirla. Y ahora, activar la MPT. Hay que apuntarlo ahí, supongo. Y activarla. Estableciendo conexión. Y yo creo que ya puedo usar el ascensor. Vale, el ascensor debería activarse ya. Vamos a descender. Ah, que vamos hacia abajo. Creía que íbamos arriba. Pues no, bajamos. O se refería, vamos a descender ahora. Como estamos bajando ahora la montaña. Puede ser. Puede ser, porque antes miro hacia arriba. Entonces el ascensor no desciende, sino asciende. Y nosotros tenemos que descender ahora. Vale, ya estamos casi abajo. ¿A dónde vamos? Al ascensor, llegamos por aquí. Pues mira, yo iba a entrar por arriba, pero no. Mucho mejor por aquí. Subimos, ¿verdad? Sí. Vale, era eso. Cuando dijo vamos a descender, vamos a bajar la montaña hasta aquí. No, 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 no.
se va a atascar. El ascensor no. Ay, ay, ay. Eila. Espera, que tengo que saltar hasta allí. We gotta jump, Hayla. Hay que escuchar el sonido cuando clava los piolets. Hay lugares donde no los pude clavar. Me imagino, a ver. Sí, me imagino que tendré que saltar. Cuidado que el peso del salto no vaya a desplomar el ascensor. Y a lo mejor hay que ir rápido. Me lo imaginaba. Allá va el ascensor. Me lo estaba imaginando, me lo estaba oliendo. Eso lo hacen así, para que tenga que estar calculando. No. Ah, no va a ser fácil subir por aquí, ¿eh? Este es el camino más fácil. Pero bueno, ya que estoy aquí, no puedo ir a otro sitio. No, ahí no. Ahí sí. Venga, aquí ya estoy. Deja ir más allá. Ahora, suéltate. El oxígeno está a la mitad del tanque. Uf, vale. ¿Y ahora? Oxígeno se está gastando, no puedo, tengo que ir más rápido.
He tardado demasiado en subir el... la pared. Ah, mira, no sabía que esto estaba aquí. Vale, fallo del juego también. Se suponía que eso me tenía que tirar al suelo, no lo ha hecho. Ese sí. Ese me ha tirado. Venga, rápido, rápido. Vale, tengo que esperar y el oxígeno se me está gastando. Venga, pasa rápido. Un sitio donde recargar el oxígeno. Ya está en rojo. El rover funciona. ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál de estos? ¿Este? Estoy dentro. Yo creo que se recarga el oxígeno, ¿no? Vale, funciona. No me fastidia. Arrancó del golpe. Oh, no, no. Katia, Zara y Ryan. O sea, está intentando... Si recibís esto, he encontrado un rover y esperaré a que pase la tormenta para acudir al arca. Espero veros allí. Si no responden es por algo. Ayla, ¿estás bien ahí? Okay. Vale. Algo habrá que hacer, ¿no? Va a esperar a que pase la tormenta. Sin hacer nada. Están llamando. ¿Kat? ¿Kathy? La están llamando. Oh, no, no, no la están llamando. Está recordando. O soñando, quizás se quedó dormida. Creo que es su madre la que la está llamando. Ven aquí. Claire, mira, he encontrado unas imágenes que me dan la razón. No, era su hermana. Anda, recuerdo esto. Fue cuando le pregunté, la Tierra es sin duda el mejor planeta, fíjase. ¿Ves cuántas plantas y animales hermosos? En ningún planeta hay nada igual. Hasta Osito Lunar solo existe en la Tierra. A la Luna va de visita. Él llamaba a este planeta.
¿Y bien? ¿Cuál es tu preferido? Yo te lo dije. Marte. En Marte solo hay polvo y rocas, Cathy. ¿No es verdad? ¿También hay, qué, extraterrestres? Siéntate que te hable de los extraterrestres. Vale, aquí fue cuando la hermana decide no ir a la luna con el padre. Tienes que ver esta puesta de sol. ¿Qué puesta de sol? ¿No te parece hermosa? Sí. Si se pudiera tener el tiempo en un instante, sin duda. Cathy, cielo, ¿estás bien? No. ¿Por qué? Te echo de menos, iba a decir. No sé si es que está mezclando dos cosas. Está mezclando su recuerdo o la tormenta exterior. Porque no creo que esta tormenta fuera de la Tierra, de verdad. Isaac, el equipo no eres tú solo. Entiendo por qué quieres hacerlo tú, en serio. Es solo que a veces me gustaría... Lo entiendo, de verdad. Mamá era muy fuerte. Pero cada vez que papá se iba, le rompía el corazón. Lo siento, pero todo depende de esto. Tengo que estar allí. Tiene que hacerse bien. Lo sé. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Papá se vuelve a ir? Sí, y esta vez bastante tiempo. No sé qué proyecto importante, como la antena de MPT. Oye, volverá. Siempre vuelve, no te preocupes. ¿Te llevas a Osito Lunar a bucear? No quiero ir a bucear, Claire. Quiero... Vamos. Venga, vamos a bucear. Venga, Lentorra, tírate. Espera. No vuelvas a irte. ¿Y ahora qué? ¿Volver a la casa? La casa está destrozada. Liz, ¿dónde estás? Tengo que irme. Vengo a Cathy, está bien. Esto es que pasó algo. Todo está destrozado, ¿eh? Aquí es cuando se fueron. De verdad que tengo que irme. Pues vete de una vez. Tienes que ir a certificarlo. Después dáselo al juez y listo. Es solo una custodia temporal. Volveré. Yo tampoco quiero ir. Pues no te vayas. Es necesario. El proyecto está casi finalizado, ¿entiendes? Después de eso no volveremos a separarnos, lo prometo. De verdad que intento hacer lo mejor para vosotras. Por eso te vas todo el rato. Por eso nos dejas solas. Ya no eres una niña, Claire. Ni tú un padre. Pero yo sí me he convertido en padre. Temporalmente. Es mi deber. Volveré a por vosotras. Tienes que confiar en mí. Es por vuestro futuro. Tienes que coger el vuelo si quieres llegar a Pesenkov a tiempo. Nos veremos pronto, cita lunar, ¿de acuerdo? ¿Quedarás conmigo? No quiero perderte.
No te preocupes. No te dejaré nunca, te lo prometo. Iniciando despliegue de cápsula en 3, 2, 1. Aquí es cuando la hermana... Cuando la hermana muere. Vale, la tormenta habrá pasado ya, supongo. Funciona. No sé si tiene que ver con que no estaba cargado y por la tormenta, y ahora cuando ha salido el sol, pues ahora está cargado el rover y no lo puedo manejar. Me gustaría,